Yo nací en un barrio proletario, de obreros, de gente trabajadora, en un lugar muy humilde. Por tanto, el compromiso mío ha sido con la gente, así lo hemos dicho en toda la campaña electoral esta y las anteriores. Y creo que fue realmente la mejor política social que pudimos llevar adelante. Casi todos los presidentes tienen un origen humilde. Uno mira el caso de Brasil o el caso de Bolivia, mira el caso de Ecuador. Hay muchos presidentes que tienen condiciones de origen y creo que eso marca en buena medida la ideología y la perspectiva que se lleva adelante cuando uno tiene que ejercer la primera magistratura. En su caso también su origen es humilde. Sí, sí, sí. Sí, nací en lo que se conoce acá en Uruguay como un nombre de rancho, un rancho de lata. Era pared de lata, de chapa, techo de chapa, que arriba tenía grandes piedras, porque estaba en una zona muy descampada sobre el sur de Montevideo, que está muy abierta al mar. Había grandes ventarrones de los pamperos famosos del sur, suroeste y del sur y del surestadas, que levantaban los techos de las casas más humildes. Ahí nací yo, me crié en La Teja, estudié en la escuela pública de La Teja, fui al Liceo del Cerro, otro barrio proletario que está pegado a La Teja. Éramos muy humildes, muy pobres, pero tuvimos una infancia feliz. Era una pobreza distinta a la que existe ahora, ¿verdad? Ahora hay una pobreza, en algunos sectores de la población uruguaya hay una pobreza marginal, muy fuerte. Las inscripciones para la temporada determinada en Plaza de Deportes, 25 de mayo, ya están abiertas. Te esperamos lunes y miércoles de 13 a 16:30. Y bueno, este es el barrio La Teja, nuestro barrio. Cuando se formó el doctor Tadore Vázquez por estas calles, que nació acá en Benito Riquet, siendo un barrio tan pequeño como La Teja, siendo un barrio pobre, proletario, trabajador, pudimos cambiar eso con el capital de nuestras manos. Así lo reflejaba nuestra murga, la reina de La Teja. A falta de riquezas materiales, tendrás el capital de nuestras manos. Acá vivía Tabaré con los padres, con los hermanos. Es una casa humilde de barrio, una casa como mi casa y como la casa de la mayoría de los habitantes. ¿Usted se acuerda de mí? ¿Cómo anda? Y mientras yo viva la casa, viva mis hermanos, la casa va a estar en pie. Porque a mi padre le dio mucho trabajo hacerla, porque era trabajador como cualquiera de nosotros. Yo le explicaba a ellos que el premio más grande para nosotros es ser tejano. ¿Seguro? Nació y se crió en La Teja. Claro. Se sabrá las cosas del barrio. Bueno, la veo linda. Bueno, muchas gracias. Un beso grande. Nosotros tuvimos un referente en él, porque era de los pocos profesionales que se inició trabajando duramente. Y decimos que Tabaré Vázquez fue una persona sencilla, humilde,
y que llegó por sus propios medios, no lo empujó nadie, tuvo que sacrificarse. Por lo tanto, es doble mérito, ¿no? Doble mérito. Comencé a trabajar desde muy joven. En algún momento vendí diarios en los ómnibus. Trabajé haciendo changas en la construcción. Trabajé en una carpintería haciendo las maderitas estas de piso de parqué. No las maderitas, sino poniéndole abajo el alquitrán, la arena y las grampitas para después ponerlas. Y después entré a trabajar en el año 59 en una empresa muy conocida acá en el Uruguay, un almacén por mayor, Carrao y compañía, donde estuve trabajando mucho tiempo, algunos años sin estudiar, había dejado de estudiar porque tenía que trabajar, y luego trabajé en la licorería de esta misma empresa. ¿Y cuándo surge la idea de ser médico? ¿O la pasión por la medicina, o el tema de la salud, o de la vocación social? Cuando tenía alrededor de 5 años, tuve el cuadro típico de una tos convulsa. Y lo recuerdo con mucha claridad, en mi casa llamaron al médico de la familia. Y bueno, llegó el médico, yo tenía una tos infernal, y lo recuerdo como si fuera ahora, un hombre grande, no muy obeso, pero grande, pelado. Y en mi casa se reservaba una palangana de loza que le habían regalado mis padres cuando se casaron, que no se tocaba, y una toalla blanca bordada para que el médico, cuando terminaba, se lavara las manos y se secara las manos. Y recuerdo como si fuera ahora, yo estaba en la cama y él puso la cabeza sobre mi pecho. Yo recuerdo todavía hasta el perfume que tenía en su cabeza calva, y me impactó. Yo ya me sentía, por el solo hecho que el médico llegara, ya me sentía curado. Pasó el tiempo, y cuando tenía alrededor de 12 años, paraba en una barra de esquina, como de cualquier barrio de Montevideo, del país, o de la propia Argentina de aquella época, y uno de los compañeros y amigos de esa barra, una mañana nos enteramos que había muerto, y nos enteramos que tenía una enfermedad pulmonar de tipo tuberculosa, muy contagiable, ¿verdad? Y a los pocos días de fallecer este amigo, yo comencé con un cuadro de tos muy importante, y mis padres se pegaron un susto bárbaro. Se volvieron a llamar al mismo médico. Y la tranquilidad, yo tenía un susto enorme, la tranquilidad que él dijera que no tenía nada. Si él decía que no tenía nada, yo sabía que no tenía nada. Fue tal mi admiración, y además me gustaba la biología, que asocié el gusto mío por la biología y las ciencias naturales y la figura de aquel médico cabecera. Y de ahí decidí ser médico para toda la vida. En el 64, la eminencia como médico fue lo más grande que hubo acá en oncología, hospital de clínica. Eran 2 o 3 médicos nomás, que eran grado 5, pero él era, digamos, el jefe de oncología médica. Y él está con el paciente, le está explicando, está mirando cómo le están haciendo la radioterapia al paciente. Mucha gente decía que era una lástima que se fuera como presidente, que iba a dejar, pero él nunca dejó la medicina. Siempre, siendo también presidente, nunca dejó de ejercer la medicina. Siempre siguió hasta ahora. Me han dicho, no, el presidente tiene que ser full time. Muy bien, tiene que ser full time. Y yo pienso que hago mi trabajo full time. Pues si me llaman a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, a las 5 de la tarde, a las 10 de la noche, un ministro o quien sea, yo estoy. Ahora bien, hay presidentes, yo no voy a nombrar a ninguno, ni siquiera a presidentes uruguayos, sino en el contexto mundial, que tienen su hobby y lo desarrollan durante su periodo presidencial.
hay presidentes acá en el Uruguay que les gustó jugar al tenis. Y dos, tres, cuatro veces a la semana iban a jugar al tenis. Una hora, dos horas, tres horas. Otros les gustaba, por ejemplo, las carreras de caballo. Y sábado y domingo iban al hipódromo y iban a las carreras de caballo. A otros presidentes les gusta pintar o escribir. Bien, y eso es un hobby. Y está bien que lo tenga, porque es muy pesada la tarea de presidente, muy estresante. Lo digo como médico. Es bueno que tengan una distensión, un relax de esa actividad. Bueno, mi hobby es la medicina. No juego al fútbol, no juego al tenis, no voy a la carrera de caballo, no pinto cuadros, no escribo libros, hago medicina. Lo conocí en el año 1974. Fuimos compañeros de trabajo y a partir de ahí seguimos hasta el momento actual, siendo primero empleados y posteriormente fuimos dueños, porque después en el año 86 compramos la clínica. ¿Ya disparaste? Estoy disparando. Está. Acá, entre nosotros, no hay código de etiqueta. El código de etiqueta es la amistad. Pero que sea presidente, bueno, está. Pero no lo tratamos así, como presidente, ni nada por el estilo. Es un amigo más. ¿Y nunca disputó esa vocación de médico con una vocación de futbolista, por ejemplo? Sí, me gustaba jugar al fútbol y si hubiera jugado mejor, quizás hubiera llegado a jugar en algún cuadro de primera división. En aquella época había muy buenos jugadores en Uruguay. Jugué en inferiores del cuadro de mi barrio, del que después fui presidente, en fin, un barrio, un club muy humilde. Jugué al fútbol en el barrio. Fui dirigente de fútbol, presidí este club. Llegó a ser campeón del Uruguay. ¿Y de qué jugaba? De golero. Golero tiene que ver con presidente también, ¿no? No hay que atajar todas, sí. Hasta las que se la tiran en contra. Sí. Club Arbolito siempre fue un club social. Se venían tiempos difíciles. Los chiquilines mucho en la calle, los padres trabajando o los padres de repente presos por la dictadura. Los abuelos no los podían contener mucho y teníamos que buscar un espacio que estuvieran los chiquilines contenidos. Cuando Tabaré se recibió, salió un camioncito desde acá a esperarlo en la universidad y lo trajeron. Desde ahí, ya desde antes se empezó a formar el pequeño consultorio de medicina. Y bueno, y ahí empezó a funcionar con el doctor Tabaré Vázquez la policlínica. ¿Y en algún momento de la infancia se le ocurrió que podía llegar a presidente? Ni de la infancia, ni de la adolescencia, ni de la edad adulta, porque yo realmente mi vocación fue y es la medicina. Nunca pensé actuar en política. Surgió realmente de manera, no sé, colateral y espontánea. Y bueno, aquí estamos. Consejo de nuestros padres era siempre, traten de estudiar, así tratan de no tener patrones, porque después el patrón te exige, tenés que cumplir un horario. Y a nosotros se nos dio un impulso fuerte por parte de nuestra familia para poder estudiar. Bueno, ahí nosotros nos impactó mucho problemas de carácter médico en la familia. Tuvimos nuestros padres muy enfermos y fallecieron. Creo que eso nos dio la impronta para agarrar para el lado de la,
para el lado de la salud. Tabaré cumplió su objetivo de poderse recibir de médico. Yo traté de hacer una carrera intermedia porque la situación económica ya para mí, que venía con 5 años atrasado, era distinta. Hice una carrera intermedia de licenciado en enfermería y empecé a hacer Facultad de Medicina hasta que fui detenido en la época de la dictadura. Y bueno, ahí estuve 13 años preso y bueno, no pude seguir estudiando. Una época dura, difícil. Basta pensar que si usted vivía en la misma cuadra de un preso político, tenía muchos problemas. Bueno, imagine un familiar de un preso político los problemas que tenía. ¿Y logró mantener el vínculo con su hermano a pesar de la prisión? Permanentemente, sí, sí. Bueno, lo iba a visitar al penal de Libertad, que así se llamaba, donde estaban presos los presos políticos. Uno de los lugares, penal de Libertad. Yo había leído una anécdota de que lo iban a cortar el pelo para entrar a las prisiones, ¿era así? Sí, esto fue bien curioso, ¿verdad? Llego a una de las visitas. Estábamos esperando, nos pedían los documentos. El tratamiento no era nada cordial, por cierto. A veces uno ni quiere acordarse de algunas cosas. Y el suboficial que estaba al mando de quien pedía la cédula de identidad y anotaba los nombres y la dirección, etcétera, etcétera, se ve que no le caí muy bien. Y yo tenía el pelo un poco largo, siempre lo usé más o menos como ahora, pero tapaba un poco el cuello de la camisa. Entonces, cuando llaman, no decían el nombre de mi hermano para que los familiares fueran a entregar los documentos, sino el número. Familiares del 800, mi hermano tenía el número 800 como preso. Fuimos con mi hermana. Bueno, mi hermana entregó la cédula, la anotaron. Cuando yo entregué la cédula, su oficial dice, usted no entra. ¿Y por qué no voy a entrar? ¿Cuál es el problema? Porque tiene el pelo largo, le tapa el cuello de la camisa. Y había una muchacha atrás mío que me dice, porque tenía que dejar, después que se entregaba el número, la cartera o todo lo que uno llevaba, pues lo revisaban todo, hasta le sacaban los zapatos, la ropa. Bueno, pero ella, antes de dejar la cartera, estaba atrás mío y me dice, mira, yo tengo una tijera en la cartera, ¿querés que te corte el pelo? Y digo, sí, cómo no. Entonces agarró y me cortó el pelo. Y digo, ahora no me tapa la camisa. Y me dejó entrar. Cuando yo salí, él me fue a buscar. Bueno, y el reencuentro con los gurises, que hacía mucho tiempo, muchos años que no lo veía. Fue un periodo de, ¿cómo te podría decir? De una readaptación muy dura, muy, muy, muy traumática, ¿no? Muy traumática. Yo, como hermano, te puedo decir que una de las cosas que más me llamaba a mí la atención y a todo el mundo en la campaña electoral es el nivel de fe que la gente ponía en Tabaré. La gente estaba en la lona. Y aquello se circunscribió a levantarle la moral a la gente, hacerle recuperar la confianza. ¿No? El que, bueno, que vamos arriba que se puede. Eso es una de las cosas que yo más destaco en Tabaré. ¿Y cómo empieza la vocación por la política o a participar activamente en política? Pues yo era afiliado al Partido Socialista, pero realizaba simplemente tareas sociales. Hasta que viene la democracia y se genera una ley, la ley de impunidad, y nos reunimos, actores políticos y sociales, en una comisión para intentar juntar firmas, en una época muy difícil, para derogar esta ley de impunidad. Bueno, el Partido Socialista me propuso que yo integrara esa comisión, la integré, trabajamos, juntamos las firmas, fuimos a un referéndum, perdimos por pocos votos, pero perdimos. Quedó hasta el día de hoy establecida esta ley de la caducidad de la pretensión punitiva del Estado, así se llama la ley, es una ley de impunidad. Y bueno, y ahí
tuve mis primeros contactos políticos, hasta que un día, cuando se acercaban las elecciones del año 1989, el Frente Amplio le propone al arquitecto Mariano Arana, que fuera el candidato a la Intendencia de Montevideo. Arana no acepta y, como me conoce, me propone a mí, le propone al Partido Socialista que yo fuera el candidato. Bueno, y fui el candidato. En aquel momento, le soy sincero, pensé lo siguiente. Si yo acepto la candidatura a la Intendencia de Montevideo, le soluciono un problema al Frente. No voy a ganar, porque era prácticamente imposible a 4 meses de las elecciones pensar que se podía ganar la Intendencia de Montevideo. Cumplo con mi Frente Amplio, no gano, vuelvo a mi medicina, se termina la historia política. Pero calculé mal, ganamos y de ahí en más, bueno. ¿Cómo fue esa noche? Porque esa noche tuvo dos momentos, seguro que un momento de festejo, sí, y después llegar a la casa. El de festejo nos imaginábamos que es un momento, sí, de euforia, pero hubo un momento donde ya se fue todo el mundo y vuelve a la familia, a la casa, y ahí uno está con la familia y con uno mismo y piensa que tiene que gobernar. ¿Cómo fue ese momento? Usted lo dice muy bien, fue un momento al principio de festejo. Yo sentí una gran alegría, pero también un gran susto. Y cuando nos dijeron, bueno, ahora sí pueden salir a decir que se había ganado, mis palabras fueron: festejen, montevideanos, festejen, que la victoria de ustedes. Pero cuando llegué a mi casa, claro, la responsabilidad pesaba enormemente. Me obligó a estudiar aún más la realidad de las intendencias en nuestro país. Bueno, y así nos fuimos preparando. Y después, con el ejercicio del gobierno departamental, fuimos aprendiendo muchas cosas. Al expresar ante ustedes mi fidelidad constitucional como presidente de la República, los invito desde mis sentimientos, mis convicciones y mis responsabilidades a trabajar juntos en la construcción de un Uruguay donde nacer no sea un problema, donde ser joven no sea sospechoso, donde envejecer no sea una condena. Un Uruguay que recupere su capacidad de soñar y de hacer sus sueños realidad. Muchas gracias. Uruguayas y uruguayos, que la victoria es de ustedes. La asunción suya como intendente de Montevideo, unos años después como presidente de la Nación, rompe con una historia, uh-huh, en Uruguay, ¿no? Son 170 años de historia. ¿Qué responsabilidad adicional a asumir como intendente o como presidente trae el ser el primer presidente de izquierda? Yo creo que lo principal, lo que hay que tener en estas situaciones, es una actitud de mucha modestia, de saber que tenemos que aprender muchas cosas, porque nunca habíamos estado ni en un gobierno departamental y, por supuesto, nunca habíamos estado en un gobierno nacional. Y una cosa es ver desde afuera y elaborar programas y proyectos si se llega al gobierno, y otra es estar en el gobierno. Y con modestia llegar a aprender con el ejercicio del gobierno. Y sobre todo, también aprendimos en estas instancias que hay que ser muy pragmático, ¿no? Con el corazón en la utopía, pero con los pies y la cabeza en la tierra. Hablábamos recién de la noche del festejo. ¿Y cómo fueron las noches de los días que uno se enteraba que los votos no habían alcanzado para ganar? Y fueron muy duras. Son momentos realmente muy duros. De cualquier manera, siempre el Frente en cada elección iba creciendo. E íbamos ganando más que votos,
conciencia popular, porque sabíamos que quienes nos votaban, luego de conversar con ellos, estar con ellos, ganarnos la confianza en el mano a mano, aún no estando en el gobierno, lo que estábamos ganando no era un voto, sino la confianza de esa persona. Y sabíamos que teníamos una base segura. Y cada elección íbamos subiendo peldaños y peldaños. Y junto a, bueno, al dolor de una derrota, estaba también la esperanza de seguir avanzando. Y eso nos incitaba, nos ayudaba, nos empujaba a, dos o tres días después, descansando un poco, volver a recorrer todo el país y volver a hablar con la gente, con toda la gente, civiles, militares, policías, empresarios, trabajadores, amas de casa. Perdíamos una elección y a los tres días estábamos recorriendo el país y hablando con la gente, y hablando con la gente. Y aprendiendo hasta con el ciudadano más humilde. Nos sentábamos en unos troncos a hablar con gauchos en un establecimiento rural o con gente montaraces que están trabajando en los montes, cortando árboles, etcétera, etcétera, a conversar mano a mano y a aprender con ellos. Y así llegamos a tener el pulso del país de dentro del propio país, dentro de la propia gente. Todo tiene su progreso. Fíjate que un gobierno que viene de, no sé, ponele así una cosa, 50 años atrás no hizo, vos no podés en 5 años pretenderle que te haga 1000 cosas. No, no, fueron 5 que va progresando, ahora tenemos 5 años más. Bueno, ahora vamos a ir viendo. A medida que va la cosa uno va exigiendo, pero lo que se ve dentro de todo no está mal. Decimos una cosa, ¿a quién ayudó más? Al pobre. Porque el pobre, si no fuera por Tabaré Vázquez, los gurisis van a estar con computadora hoy. Van a saberlo un gurisito de 6 y 7 años. Vos. O sea que vos ves el progreso de ese botija, mañana es el futuro de un país. El Uruguay es un país envejecido en su estructura. La pirámide etaria está invertida. En lugar de ser en la base ancha, en las edades más jóvenes, es al revés. Las edades mayores son las que ocupan un lugar más preponderante en esa pirámide etaria. Es un país conservador, es un país muy recatado, la sociedad uruguaya es muy recatada, y hay que adaptarse a estas características. A los uruguayos no nos gustan mucho las aventuras, ni irnos muy a la derecha, ni irnos muy a la izquierda. Entonces el Frente Amplio, con mucha sabiduría en aquel momento inicial, amalgamó todo este fenómeno y estableció un programa, un proyecto político, que estableció su característica, sus reglamentos, sus estatutos, pero también un programa político, un proyecto político, que no es de izquierda, izquierda, porque algunos sectores que vinieron de los partidos tradicionales son sectores progresistas, pero no comulgan, por ejemplo, con un país netamente socialista. La inseguridad, la desprotección y la incertidumbre, esos tres elementos, son, si se quiere, uno de los más antiguos males o malestares humanos. Un malestar que, lamentablemente, no se previene con vacunas, ni se cura con píldoras, ni con recetas demagógicas. Se atiende y se cura con el trabajo de toda la sociedad, sea el sistema político, sean las instituciones públicas o privadas, sea toda la sociedad. Es un trabajo en conjunto. Por eso vivimos en conjunto, por eso vivimos en sociedad. Mis campañas electorales fueron de contacto directo con la gente, más que del acto público. Yo no soy un gran orador, no lo soy. Cuando recorrí el país en este contacto personal,
recibí muchas veces de parte de los vecinos más humildes una enseñanza muy, muy, muy importante en ese sentido. Hubo gente que me decía, padre de familia que estaba con sus niños chicos y que iban al comedor porque no tenían cómo comer, me decía, mirá, si sos presidente, nosotros no queremos comer más en los comedores, queremos comer en nuestra casa, poner una mesa y ser nosotros quienes le damos de comer a nuestros hijos. Para eso necesitamos trabajar. Y el reclamo más importante que tuvimos en las tres campañas electorales que hice fue precisamente eso, generar puestos de trabajo dignos, a efecto que la familia pudiera reunirse alrededor de una mesa y fueran los padres con dignidad quienes educaran a los hijos, los vistieran, le dieran la alimentación correspondiente. Esto me parece que dignifica mucho al pueblo uruguayo. Y lo conseguimos, llegamos al gobierno con casi un 14% de desocupación, hoy tenemos 6.4% de desocupación. Tenemos consejo de salarios, discusión de los salarios entre los trabajadores y los empleadores, donde el Estado está presente y participa cuando tiene que participar. Y creo que fue realmente la mejor política social que pudimos llevar adelante. Para ver hacia el futuro hay que saber que el arma fundamental que significa además el futuro de nuestros jóvenes y nuestros niños, la herramienta fundamental es la educación. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar, para ampliar y para llevar adelante, para profundizar. Es imposible en 5 años cambiar absolutamente todo el país. El Uruguay ha cambiado en estos 5 años. Pero si usted me pide un término para definir por qué los uruguayos optaron por darle otra oportunidad al proyecto político y a la fuerza política, es el término confianza. Yo creo que los uruguayos y uruguayas tienen confianza en ese proyecto político. Saben que hay que mejorarlo, que es una herramienta que hay que pulirla, mejorarla. Pero saben que es una herramienta que le puede dar beneficios muy importantes a todos los uruguayos, pero fundamentalmente a los que más necesitan. Logramos mejorar la distribución de la riqueza. Avanzamos en el terreno de la equidad. Mejoraron los salarios, mejoraron las jubilaciones, cayó el desempleo. Bueno, la gente tiene confianza en este proyecto político y por eso le ha dado una oportunidad más al Frente Amplio. Pero cuidado, hay que mejorar muchas cosas. Hay cosas que no se lograron todavía, que hay que lograr. Y la confianza cuesta ganarla, pero a veces se pierde muy rápido. Por tanto, creo... confío absolutamente que el próximo gobierno va a seguir desarrollando el proyecto político de la izquierda uruguaya. Cosas que a veces los documentos no pueden reflejar. En el caso nuestro tenemos la fortuna de que aparentemente el subsecretario queda, que está muy enterado, y yo ya he tomado contacto con el compañero Rosadilla, que va a ser el futuro ministro de Defensa, y le ofrecí prácticamente que se instale en el ministerio y que conviva con nosotros este último tiempo. Yo estaría bueno que cada uno lo arreglara con el ministro entrante. Voy a hablar con el presidente electo. Le voy a decir que estamos prontos para iniciar la transición, para entregar la documentación, para empezar el intercambio, estas etapas que hemos hablado, que hemos conversado entre nosotros. Y él dispondrá de quién concurre y en el tiempo que lo hace. Creo que mayor transparencia y mayor profundidad no puede haber en un proceso de transición como el que hemos planteado.
Y el tema de la integración, porque sin duda toda América Latina, y en particular el caso de Uruguay, es un caso de un país que necesita claramente de la integración con los otros países. ¿En qué punto estamos? Los procesos de integración no son fáciles, son difíciles. La Unión Europea llega a este estado de integración después de más de 50 años. El Mercosur tiene apenas 18 años de ideado, de puesto en práctica. La UNASUR tiene mucho menos. Por tanto, creo que son procesos en elaboración que hay que ir perfeccionando. Hay muchas dificultades, por ejemplo, las asimetrías que existen entre los cuatro países del Mercosur. Lo que es Paraguay y lo que es Uruguay, comparado con lo que es Argentina o lo que es Brasil, hay una gran asimetría. Y hay que trabajar sobre esas asimetrías para lograr una equidad, ¿verdad? Porque si no se van a desarrollar los grandes países, los pequeños países, vamos a quedar rezagados. Y nadie quiere que en su vecindario exista la pobreza cuando existe la posibilidad de crecer todos juntos. Por eso el proceso de integración es importante. Creo que todavía nos falta mucho para llegar a ser, por ejemplo, una unión aduanera. Pero vamos en camino. A veces nos impacientamos mucho y medimos los resultados en edades biológicas, donde 5, 10, 15 años son importantes. Pero para un país 5, 10 años, 15 años, 20 años, para la región, es solamente un tiempo acotado, ¿verdad?, en la historia de los países. Señoras y señores, entre las muchas peculiaridades que presenta la historia de las naciones latinoamericanas, hay una especialmente trágica: la soledad en que murieron tantos precursores de nuestra independencia. Si uno pudiera pensar en Artigas o en tantos otros próceres o tantos otros hombres y mujeres que lucharon por nuestra independencia 200 años atrás, uno pudiera imaginar lo que ellos dirían de la actual situación de América Latina. ¿Usted qué piensa? ¿Cuáles son los logros que ellos, con los cuales ellos estarían contentos? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? Tenemos con ellos muchas deudas todavía, muchas cosas a cumplir. Por ejemplo, Artigas, en su reglamento de tierras, establecía la tierra para el que la trabaja. Y hoy vemos todavía una gran especulación en el manejo de las tierras. Esto es una tarea pendiente de este gobierno que tendrá que asumir el próximo gobierno. Hay otras que creo que hemos comenzado a cumplir. Me estoy refiriendo al ideario artiguista. Cuando Artigas dice que sean los orientales tan ilustrados como valientes. Yo creo que con el plan Ceibal estamos dando cumplimiento a esa idea de Artigas. Que sean los orientales, todos, no el grupo privilegiado de una clase socioeconómica alta. Con el plan Ceibal estamos dando igualdad de oportunidades a todos los niños. Cuando Artigas dice, nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos. El Uruguay, en el proceso de integración al que hemos apostado fuertemente y seguiremos apostando, ha dicho en más de una oportunidad que tenemos que unirnos los pueblos de América del Sur y generar una región fuerte, porque nada podemos esperar que no sea de nosotros mismos. Tantas ideas de que los más necesitados sean los más privilegiados, otro pensamiento de Artigas. Esto lo estamos cumpliendo con este gobierno.
Yo creo que nuestros próceres, San Martín, Bolívar, O'Higgins, que tenían una idea muy clara de lo que debía ser América del Sur, nos han dado una enseñanza y una doctrina y herramientas de trabajo que todavía están muchas de ellas por cumplirse. Ese es el gran desafío hacia el futuro. Me gustaría transitar en este momento por el amplio camino positivo de relacionamiento entre nuestros países, porque quiero hacer honor y homenaje al pueblo argentino, que tiene en su seno a más de 300.000 uruguayos que encontraron en la hermana República Argentina su hogar, la posibilidad de establecer una familia, de trabajar, de educar a sus hijos, de alimentarlos, de vestirlos y darles un futuro. Muchos de esos niños, hijos de uruguayos, son argentinos y algunos de ellos ya tienen nietos argentinos. Por otro lado, Uruguay también ha abierto sus puertas para muchos argentinos que viven acá en el Uruguay, que trabajan acá, que tienen a sus hijos en este país, que los educan en este país y que encuentran también oportunidades para desarrollar su trabajo, su vida, su familia. Faltan 2 meses para el cambio de gobierno. Al día siguiente, o esa noche, la noche que le entrega a Mujica el mando del país, ¿cómo se le imagina esa noche? ¿Cómo se imagina el día siguiente? ¿Qué, los primeros tiempos? Uno va a extrañar muchas cosas, ¿verdad? La intensidad del trabajo, los compañeros de trabajo, ese desafío permanente por hacer cosas para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Y empezará otra etapa de nuestra vida como tantas veces hemos comenzado. La realidad es que yo me siento en paz y tranquilo. En paz porque he visto muchos cambios positivos para la sociedad uruguaya, a los que nos habíamos comprometido. Y tranquilo porque estuvimos trabajando permanentemente dentro de la Constitución, de la ley y del programa de nuestra fuerza política. Creo que hemos cumplido, seguramente nos equivocamos muchas veces, hemos tenido algunos aciertos, hay muchas cosas aún para, siempre va a haber cosas para hacer, pero creo que hemos trazado el inicio de un camino que tiende a profundizar, ensanchar, alargar la democracia, la participación de la gente. Con varios niños de Caritas y nada.
primavera rodará. Cada hombre un poco, todos a la vez. Se precisan soles para amanecer. Se precisan soles para amanecer. Quedó resonando la palabra confianza. Empezamos con la palabra confianza y continuamos con la palabra confianza. En el médico que puso su oído sobre su pecho y que le despertó a muy temprana edad mucha confianza. Mucha confianza. ¿Tiene que ver con que usted sea médico? Sí, sí. ¿Es ganar confianza en la gente? Sí, sí. ¿Y que haya permanecido el ejercicio de la profesión aún siendo intendente y siendo presidente? Sí, sí. Yo creo que sí. Creo que la gente tiene que tener confianza en el gobierno como tiene que tener confianza en el médico que la atiende. Que es distinto tener fe. No tiene que tener fe, tiene que tener confianza. Y la confianza se debe ganar en ese relacionamiento permanente y en los hechos concretos. Y los ciudadanos también tienen que tener confianza y esperanza que tienen un destino mejor, un futuro mejor. Para eso hay que ganarse la confianza, para que se renueve la esperanza en el enfermo y también en los ciudadanos. Por tanto, el compromiso mío ha sido con la gente, así lo hemos dicho en toda la campaña electoral esta y las anteriores. Llegamos al gobierno con el único compromiso de atender, sobre todo a los más necesitados, atender a los trabajadores, a los más humildes, y me voy de gobierno con ese compromiso asumido y cumplido. Y digo que me voy de gobierno con el único compromiso de seguir brindándole a la sociedad mi trabajo para retribuir en parte lo que la sociedad me ha dado. Muchísimas gracias. Respetamos, valoramos mucho su gestión, sus valores y su perspectiva para todos los latinoamericanos que ansiamos un mundo mejor. Muchísimas gracias. A usted.